De esta forma, sus amigos le dijeron adiós a Ezequiel. Joven estudiante de psicología que el destino lo puso en el lugar y en el momento equivocado. Consecuente con sus ideales, marchó por una mejor educación. Un confuso incidente hizo que recibiera un disparo. Lesión fatal que le costó la vida cuando era intervenido en el hospital. Fue chocante porque al menos yo considero que él no se lo merecía de haber sido cualquier otra persona. Pero no, porque él es de las personas que faltan en este mundo. Obviamente siempre va a estar el recuerdo porque su presencia se extraña. Su sonrisa y su alegría es algo que se va a notar que ya no va a estar. Hay pocas personas que nacen así, con ese corazón que tenía él y siempre tan lleno de vida, él, siempre tan alegre. Él siempre con su sonrisa. Multitudinario adiós, y no podía ser de otra forma. Ezequiel Barborán, a sus 18 años, era un derroche de alegría, un ejemplo a seguir que hasta ahora sigue sorprendiendo a sus cercanos. Ha sido muy, muy hermoso, muy gratificante sentir el calor de la gente, el cariño, el reconocimiento, porque no me había dado cuenta que era tan conocido y tan querido. Despedida marcada de simbolismos, sus amigos con este tatuaje recordarán las aventuras con el Kelo. Igual es simplicidad porque este tatuaje él se lo hizo en una hora de clase, ¿cachai? Y así de la nada, pero una sonrisa. Y yo me lo quise hacer porque de antes ya me gustaba, ¿cachai? Más allá del circo, significaba el tema de los malabares. Simboliza todo el espíritu de él más que todo. Es como el simbolismo de la alegría, el espíritu que va a vivir en como en las narices, va a vivir todavía aquí con nosotros. Por ahora, solo espera que se haga justicia. La pérdida aún es reciente como para pensar en el perdón de quien truncó los sueños de su hijo. No lo puedo perdonar porque nos quitó algo. Estoy dolido en este momento, no lo puedo perdonar. Sí, que pague como corresponde porque nos hizo un daño a nosotros y a la familia de Diego. Junto a Diego son los nuevos mártires del movimiento estudiantil. Ambos despedidos en el amor de sus cercanos. Partida dura para sus familias, pero que marca a las nuevas generaciones, con estas dos almas que apoyarán los cambios desde la eternidad.